Un ano máis e xa van sete os alumnos da prestixiosa Basque Culinary Center visitaron Rías Baixas. Máis de 100 estudantes e 6 profesores pasaron 4 días percorrendo a denominación de orixe para coñecer de primeira man a súa oferta. É a sétima promoción que se matricula el Basque Culinary Center e todos os que han pasado por el Basque Culinary Center han venido a Galicia. Ante la pregunta de qué habéis mejorado, es difícil mejorar. Lo que sí que hacemos de un año a otro es variar. No tanto mejorar, yo creo que variar. Variamos algunas visitas. Este año, por ejemplo, la novedad, aparte de algunas bodegas nuevas que el Consejo Regulador nos ha propuesto, pues a nivel de producto hemos metido las algas. Una cosa innovadora para los alumnos que no la conocían. Pero yo creo que no hablaría de mejorar. Yo creo que mejorar es muy difícil porque este viaje es inolvidable y me lo estaban corroborando alumnos de primera ahora mismo. Estaba hablando con uno y me decía, inolvidable, qué pena que solo tenga cuatro días. Y justo el día antes de salir, alumnos de segundo y de tercero, que ya habían pasado por aquí, me decían que todavía no se les había olvidado, que era el viaje de su vida. O sea que mejorar es difícil. Pero variar. A viaxe comezou con percorridos por distintas adegas das subzonas do Condado do Tea e o Rosal. Os alumnos tamén visitaron unha batea e achegáronse ata adegas do Val do Salnés, unha experiencia que lles permite coñecer de primeira man o proceso de elaboración dos viños de Rías Baixas. De nosa proposta de modelo educativo que tenemos, esta é un exemplo clarísimo. Nosotros creemos muchísimo máis en aprender haciendo que en aprender memorizando para un examen final cada 15 días. En eso no creemos nada. Por lo tanto, nosos alumnos pasan casi el 70% de su tiempo en talleres y en proyectos, aprendiendo, poniendo en práctica lo que están haciendo. Y qué mejor cosa que venir al sitio donde les van a hablar del producto, de las técnicas culinarias, y sea el propio cocinero del lugar el que le diga cómo se hacen esas cosas. Eso no hay PowerPoint, no hay libro que lo explique mejor y que se te quede, que tenga un aprendizaje más efectivo. Está en tronca perfectamente en nuestro modelo educativo. Eles aprenden a pé de campo e a denominación de orixe Rías Baixas promociona a súa oferta. De feito, a visita da Basque Culinary Center é un escaparate moito máis amplo do que podería parecer inicialmente. Entre os 100 alumnos visitantes había 20 nacionalidades distintas. Para nosotros es una oportunidad fantástica porque al fin y al cabo pues se está impregnando de los vinos de denominación de origen Rías Baixas y es algo que se va a quedar marcado, o sea, te quiero decir. Y bueno, para nosotros siempre es un placer recibirlos aquí, de que visitan bodegas, se empapan un poco también de la gastronomía, tienen la oportunidad de tener un diálogo directo con los enólogos, con los distintos departamentos de las bodegas y conocer un poco lo que es la región. Que una de las mejores actividades de promoción que tenemos son las propias visitas, misiones inversas, misiones comerciales, como quieras llamarlas, al territorio, porque bueno, nosotros salimos muchísimo y hacemos muchísima formación por el mundo adelante, pero al final, o sea, la mejor forma de conocernos es visitándonos, porque al final, pues explicar un poco cómo es nuestra tierra, pues el minifundio, que en 4.070 hectáreas tienes 21.000 parcelas, que hay 181 bodegas, o sea, todo esto cuando ves que tienes el viñedo pegado al mar, o sea, todo esto tú lo cuentas, pero cuando lo ves, la verdad es que se quedan impresionados. A colaboración entre a Basque e a denominación de orixe esténdese ademais ao longo do ano. De Galicia, dende a Escola de Hostalería, destacan a naturalidade da súa gastronomía e a altísima calidade dos seus produtos. La columna jónica de Galicia, el rito del lujo de Galicia, está basado en una columna, que es una palabra que dice sencillez. Hoy han hablado una carne, pescado, un tal, se acabó, sin más, adiós. Ahí no hay enemigos, no hay enemigos en el mundo. Por eso yo muchas veces discuto en el culinary. Tenemos que todo el día estar hablando de técnicas hiperchupitrúpicas. Yo creo que no. Tenemos que hablar de mi asignatura y la de Dorta en primero, que es producto. Tenemos que distinguir un puerro de un ajete. Hoy hay gran parte de los cocineros que andan por ahí, bim, bum, están un poco perdidos en ese lumpen del vegetal. Y además tenemos que ser respetuosos con el carnívoro, con el vegano, con todo. Dende o centro recoñecen o importante avance que se deu na cociña nos últimos anos. E co paso do tempo a gastronomía española conseguiu formar o seu propio camiño. La cocina en España llevamos un montón de años peleando, avanzando. Yo creo que seguramente generando nuestro propio camino.
y cada vez están apareciendo más equipos en esta Champions League. Entonces, cada vez va a ser más difícil mantener puestos. Pero yo creo que hay ilusión, hay producto, hay experiencia, hay buenísimos profesionales y hay futuro, yo creo. Es una carrera de fondo. No tenemos que perder, no tenemos que meternos en ese resuello del no llegar. Tenemos que ir andando, suave, suave. Ya hemos hecho mucho. Estamos, nosotros que estamos educando a los chavales, no podemos meterles en ese lumpen de la oscuridad. Aquí no hay una competencia. Tenemos que ser cooperativos, tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar juntos. No pensar que tú eres Dios y los demás son, o no pensar que tú eres el astro y el resto son. Esto es así. Que es lo que ha hecho toda la vida, ¿eh? Toda la vida, toda la gente. Pero hoy tenemos que bajarnos al suelo, tenemos que ser más naturales, tenemos que emocionarnos con cosas más sencillas. Nesta aposta, a Basque Culinary Center coincide co Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, tamén coa Federación Comarcal de Empresarios de Arousa e a Deputación de Pontevedra, cuxas políticas se entroncan con estas prácticas, apostando pola gastronomía de calidade como un dos maiores atractivos turísticos das Rías Baixas. E a Federación de Empresarios de Arousa, estamos a comarca, e a comarca sectores como vitivinícola, sectores como a conserva, sectores como o turismo son tremendamente importantes. Entonces hai que mimalos moito e buscar a excelencia. Non temos que buscar o número de turistas, irnos máis alá, non. O que temos que vender non é volumen, temos que vender excelencia. Facer as cousas cada día un poquito mellor, moito respeto polo medio ambiente, moito respeto polo que ofrecemos aos nosos turistas. Cando se preguntaba aos visitantes nosos por que viñan, era unha das maneiras, era a nosa cociña, non, os nosos produtos, a nosa gastronomía, que é impresionante, é abundante, é de moitísima calidade, e dende logo nos temos que animar a que veñan aquí todo o ano, tamén en inverno, tamén na primavera, porque, como dice a nosa presidenta Carmela Silva, aquí a chuvia é poesía, non chove distinto de calquer outro lugar. A expedición culinaria rematou coxa tradicional show cooking de produtos galegos con distintivo de calidade, harmonizados cun total de 36 marcas de viños da de Rías Baixas. A sesión celebrouse na Adega Lagar de Pintos e estivo dirixida polo cociñeiro do Grupo 9, Pepe Solla.